Oh, y un mirador aquí. Uy, esta mesa podríamos usarla para algo, ¿no crees, Dina? Yo solo digo. ¿Qué te parece la vista? Es muy Muy linda. normal. Ah, muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. Listas. Vamos por aquí. ¿Con quién hacías esta ruta? Jesse. Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Eugene, ¿será que lo mataron? Tal vez sí. Oh, qué bien, qué Y... bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. O sea, aquí Joel. En la anterior entrega, Joel escasamente podía mover una puerta solo. Aquí esta nena coge esa cosa sola y lo mueve. Y me enseñó a Me renovar cables de encanta. aparatos electrónicos. Ojalá estemos tan lúcidas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. ¿Una Coca-Cola? No, bueno. Entremos. Pero esto tienen aquí un... ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. ¿Tú qué es? Chapitas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron ese movimiento? No es la típica huevonada de abro y dejo ahí abierto. No, no, no. Lo abre y cada vez cuando lo suelta y todo, tiene su propio movimiento. Está muy bien cuidado. Me siento... Esto tuviera gafas de realidad virtual, ya me habría perdido, muchachos. Ya estaría aquí Supongo que con esta esta pipa era narguilá de Eugene. al 100. Es mía. Me la regaló. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ah, ojalá. Eugene siempre tenía. Ok, estamos tocando temas aquí de drogas. Me supongo, ¿no? Que un poquito de marihuanita o de pronto era una esencia sin más. Pero bueno. Qué poco al año no hace daño. Mentiras, nada de drogas. Cogemos munición, perfecto. Mapa. Ah, no, esto es un librito. Leer. Dina Eugene despejado, el que tengo aquí colgado. Encontramos un caballo salvaje. Uy, bueno, ahí se los dejo a ustedes, muchachos, porque a mí la verdad me da un poquito de pereza leer. Así que si alguno quiere, tomas el video que ha subido y ustedes pueden revisar. Ñe, para atrás. Ah, es Y listo. como un... Ven aquí. Joder, se me olvidó. Itinerario. El pueblo es Uy. nuestra última parada. Eche un vistazo. A ver. Ahí está el pueblo. Con la gran torre. El Big Ben. Sí, ahí está el puesto de observación. ¿Es un supermercado? Sí, pasaremos por allá de camino al pueblo. Ay, yo quiero comprar unos dulces. A ver. Supongo que a lo mejor no podemos ver a la Regresemos chica con los esta que no caballos. sabemos quién es. A Abby y a Colt. El que entienda la referencia, muchachos, por favor, déjenmelo en los comentarios que estaré Pregunta, agradecido de ¿estás ver. usando la misma ropa de ayer? Está limpia. No te juzgo. Venimos a patrullar y a matar infectados, no a vernos bien. Igual te ves bien. Dina, no Gracias. seas tonta. Que me pones nervioso. Que luego aparece un infectado y yo aquí nervioso, mojado, no, no puedo matarlo. ¡Vámonos! Escuché algo. ¿Cómo fue? Tú, ¿qué tal? Aquí hay algo que no había visto yo. Oye, A loca. ver. Japan se llama el... De rifle saco. Bien, continuamos. Vamos.
vamos pues. ¡Yarre! Listo. Vamos, Dina. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No, de viejas, tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible, eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar, ¿vas a matarme? ¿Cómo lo adivinaste? Mira, ¡tas, tas, tas, tas! ¿Tu chiste? No. Tal vez. Cállate. Lo siento. La relación entre los personajes que hay en pantalla es... ¿Deberíamos revisar estas casas? Es bastante interesante. Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. No, pues si hay provisiones, buscamos. ¿Qué tal esto? No vamos porque poner con loterías. ¿Aló? ¿Infectados? ¿Alguien? ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me qué gustan bien. Los remolques. O sea, no te dejan entrar así como por así, pero... Ya habiendo aprendido el comando... ¿Cómo? O sea, papi, le enseñamos el comando, úselo, huevo. ¿No lo harías? Quizá algún día. Suplementos. Sigue soñando. Los suplementos se permiten aprender nuevas habilidades, presionar para verlas. Deseaba mucho de irse a Canadá. A ver, guapa. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. Las ¿qué? Cataratas del Niágara. Pero sí ama vivir en Jackson. Okay. Todos tenemos sueños. Y montar en trineo. Suena divertido. Sí. ¿Quieres que nos veamos después? Bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. Perfecto, muchachos. A ver si estas niñas me dejan comentar algo, porque por favor, qué habladera, por Dios. Yo sé que te gusta, que te gustó Dina y todo, pero dame un poquito de espacio, guapa. Necesito mi espacio. Ahí con una habladera que hay. Parecen catorras. Cotorras, digo. ¿Esto qué es? Para mi colección. ¿No es una de esas cartas de superhéroes que te gustan? Oh, sí. Estoy coleccionando cartas de superhéroes. Supongo que serán de las mismos... De los mismos estilos de coleccionables de los cómics de la entrega anterior. Lo cual viene bastante bien porque ya al menos sabemos cómo identificarlos. Creo yo que podemos continuar. ¡Chimel! ¡Vámonos! ¡Yay! ¿Sí vieron? ¿Cómo hacía hacer sonidos para caballos? Bien, muchachos. Ustedes dirán, está como aburrida esta parte. Pues, parte del luteo, muchachos. Parte de... ¡Oh! ¡Sangre! Ahora sí empezó. ¡Maldición! ¡Qué mierda! ¡Qué olor! Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos está? Busquémoslos. Busquémoslos. Equipar alma larga. Perfecto. A ver, Dina. I follow you. Yo te sigo, para los que no saben inglés. No. ¿Por aquí no? Mierda. Escuché a alguien. ¿A alguien? ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Ah, sí. Dina, por aquí. Vaya, la pistolita. Corredor. ¡Ey, tú! ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh! Perfecto. ¡Qué bien! ¡Cayó! ¡Qué bien! Te pateo la cabeza. Te la pateo. Veamos, ¡oh! ¡Qué lindo cómo se va llenando todo de sangre! Buena idea. Se me hace agua la boca. continuamos. Ah, ¿cierto que solo oprimiendo?
Ay. Hola. Atacar. ¿Estás bien? Sí. Ataca a los enemigos aturdidos para infligir mucho daño. Gracias. Gracias, guapa. Pero no me tienes que ir. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí. Es por otro lado, guapa. Es que tampoco. Si nosotros podemos encontrar entradas, porque ellos no. Ah, es que es por acá. Tina, por aquí. Más corredores. Bien. Más corredores, vamos a ver. La ventana con sangre. Gracias, Demon. No la había visto. Veamos qué sucede. Vamos a esperar aquí. Y aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada. Qué buena escena, muchachos. Primer plano ahí con Ellie apuñalando al monstruo. Corredor, en esa tienda. Listo. ¡Uy! Los marca y todo. Pero por favor, ¿este juego quién lo hizo? Porque le daría 3 hijos. Ven aquí, guapo. Vente. Aquí. Muere. Oh. Qué lindo. Nos agachamos. Oli. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, tómalo. Oh, sí. No, muere. Oh, qué bien. Y la nena esta me ayuda con el otro. Ah, es que está hecho una maravilla este juego. Una maldita maravilla. ¿Son todos? Sí. Eso parece. ¿Listo? Nos quedan los del supermercado. Nos quedan los del supermercado. Revisando el edificio. Perfecto. Debe haber una entrada. Eli, ¿me ayudas a subir? Quiero dar un vistazo. Ah, guapa, pero 3 días para que me digas la interacción. Guapa. Bien, sube. Hace falta el trapito ese amarillo que nos indicaba. Hay un agujero en el techo. Ven. Hay un agujero en el techo. A ver, vamos para allá. ¡A ver, chuta! ¡Oh! Uy, Dina, que estamos muy cerca. Otro piquito. Gracias. Como el de anoche. Mira, ¿ves? Muy bien, busquemos cómo llegar ahí. Supongo yo que bajando por acá. A ver, pues mucho al pensar. Aquí abajo. Acción de usar un poco de raciocinio para resolver un problema. ¡Está completa! ¿Cómo fue? ¡Hágalo! ¡Guárdame! ¡Guárdame! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Dina! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡De maravilla! Un poco golpeada. Por favor, muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Pues entonces no me voy a disparar en la cara a ti, perra. Genial. Ahí digo, amiga. Perfecto. Oh. ¡Ah! ¡Qué bien, Eli! Te admiro, te admiro. Espero que esta vez sí sepas nadar, porque en la anterior entrega el hecho de que no supieras nadar fue bastante molesto. Bien. ¿No hay mucho por acá? ¿Y yo? Balitas, qué bien. ¿Buscamos provisiones? Claro, mami. Entonces, ¿para qué vinimos acá? La de poquita vida. Mírame cómo me expreso. Oye, encontré alcohol. Aquí hay paños. No se lo va a tomar Eli porque se ve que es más bebedora. Cúrate bien. Claro que sí, guapa. Dina, te preocupas tanto por mí. Vamos a craftear, muchachos. Ya sabemos cómo funciona esto. Y lo usamos. Bien. La animación de curación sigue siendo la misma, así veo que no. Esporas adentro.
Máscaras. Bien. De acuerdo. Aunque yo no necesito la máscara, pero supongo que es algo que todavía se mantiene en secreto, al parecer. Recuerda, no quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ternura. Así conquistas a quien sea, Dina. Por aquí. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Empleado del mes, Green Place Market. Los empleados del mes. Ya no sirve para nada. Tanto trabajo. Con toda la tranquilidad del asunto. Ten en cuenta que pueden haber zombies bastante tochos en esta zona del mapa. En esta zona del almacén. Kristen, te dejé algo eficaz en la caja fuerte. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendas ni lo regales, es para tu espalda, ¿de acuerdo? Que te mejores, Mina. Oh. Tenemos que conseguir la combinación de la caja que está supuestamente en la fecha en el que en la que alguna de esta gente en que mi chico, debe ser este, julio del 2013, a ver. Julio es el mes 6. Ah, no, es el mes 7. Del 2000. ¿Funcionó? Oh, 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 oh. Ya tengo suplementos suficientes. ¿Que tendré que hacer esto? Sí, efectivamente. Se van desbloqueando poco a poco. O sea, aprendiz, estamos todavía en un tutorial. Hágame el favor. Llevamos 2 horas de juego, casi. Y bueno, 1 hora y media. Y seguimos superando el tutorial. Esto es otro nivel. Nada. Bien, luteo, luteo. Y tenemos cuidado que puede que nos aparezca algún bicho feo. ¡Jaja! Luteo, luteo, bicho feo. Por favor. Me llaman el poeta. ¿Venimos por aquí? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Dina! ¡Dispárale, hija! No nos ha visto, no nos ha visto. No dispare. ¡Mira! ¡Dispara! Malditos chasqueadores. Con tu navaja automática. Ok, bien, bien, bien. No necesito craftear navajas ni nada de esas maricadas. Esos asquerosos ciegos me dan escalofríos. Asegurémonos de que el resto... Esos asquerosos ciegos. Qué comentario tan feo, Dina, por Dios. Largamos de aquí. Ah, no, esa fue Ellie. Me leíste la mente. Bien. Ellie, encontré la puerta con las rodillas. Yo te ayudo, guapa. Con las rodillas, muchachos. Siempre el peso con las rodillas. Yo tengo la rodilla jodida. Pues. No joderse solo una parte que todo el cuerpo. Te haré un regalo. Recibiré tu regalo. Oh, un cóctel. Bien, 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 bien. Toma. Gracias. Las Molotov prende fuego en una zona. Manténle 2 para apuntar y... Ten cuidado. Listo. Tranquila. Aún no terminamos. Listo.
Y continuamos. ¡Wop! Aquí hay unos cuantos. ¿Qué opinas? Primero los corredores. ¡Claro! ¡Oh! ¡Qué bien! Alcohol. Apago la luz porque pues tengo la idea en mi cabeza de que si los corredores ven, pues podrán ver la luz. Me va a matar al otro que está allí. Qué pena, muchas veces que me meto mucho en el juego. Incluso creo que si hablo me van a escuchar. Estaría muy bien eso, ¿no? Que estuviera el juego conectado al micrófono de uno y demás. ¿Son las boobies? ¿Son las boobies, muchachos? Estoy tocando boobies. Y nada, no te pongas celosa. Perfecto, muchachos, continuamos. ¿Un corredor en peloto? ¿O eso pareciera? Oh, qué bien. ¿Sí vieron ese movimiento que hizo Dina ahí? Para que no la viera. Soez, muere, perra. Oh, qué bien. Qué bien. Creo que son todos. ¿Quedó alguno vivo? No. ¿Sabes qué? Estoy sorprendida. ¿Por sí. qué? Los chicos no creerán cuántos serán. Continuamos por aquí. No se mueve. Bien, esto es lo que haremos. Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. A ver, Dina. Estamos buscando soluciones. No chistes malos. Me llama a pensar. Oye, hay un cable. Ayúdame. ¿En serio? ¿Me hace simplemente ponerme a caminar para luego decirme que hay un cable ahí? Dios mío, Dina. Con razón no eres mi novia. Te dejaste algo importante. Gracias, gracias, Demon. Me hace sentir como un youtuber. Sí. De. No soportará. 200.000 seguidores. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¡Vamos! Sagrada. Oh, la cuerda. Estuve viendo muchas cosas sobre la cuerda. Lo tengo. Y. Está tan bien hecho como parecía. Como lo mencionaba. Rayos, sí.
Ay, mierda. A ver, Dina, pero porque todo tienes, bueno, tienes que hacer tú primero. Ya sabemos quién es la mujer de la relación. Bueno, sí, mejor que vayas tú primero, guapa, porque donde eso se hubiera caído, habría sido muy lamentable. Le uno para trepar más rápido. Claro, porque lo más importante es trepar rápido. Vamos a saltar aquí. Listo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Los caballos, bien. Uy, caí encima del carro. La tormenta empeora. Vámonos para la casa, guapa. ¿Dónde está el puesto de observación? ¿Y estos caballitos, pobrecitos? ¡Pasando al próximo pueblo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Oh! ¡Qué detalle tan bacano! ¿Cómo se pone la capota? Ahora va a empezar a mandar piedra al smart. El que entendió, entendió. Ya casi llegamos. Vamos, Dina. Esto me huele mal. Ah, creo que es porque no me bañé. Lo sé, avanza. Ay, mi caballito se cansó. Dina, ¿cuánto falta? ¿Dina? ¡Dina! ¡Me perdí! A ver, Eli, lo más inteligente justo ahora no es ponerse una de puya. Eli, por allí, por allí, por allí. ¡Eli! Te escucho, Dina. Eli, gracias a Dios. Vamos. Dina, hija por mía, aquí. ¿Pero por qué me dejas botada? ¿Dónde vamos? Creí que querías estar conmigo. ¡Entra! ¡Entro! Para mí. Has estado aquí. Pasé por aquí. Nunca entré. Muy bien. Veamos si está despejado. Hace una cara mala cuando le doy una indicación que no quiere seguir. Ah, está muy bien hecho esto. Pero bueno. Va a ser que hoy lo vamos a dejar por aquí, muchachos. Espero que les haya gustado. Hacer así, por favor, síganme, donen órganos. ¿Qué? no donen órganos. Nos vamos a estar viendo todos estos días, así que nada. Y nos vemos cuando nos veamos. Diría un amigo, chao, chao.